Estas condiciones bastante estables, sin nubes y con temperaturas altas, será lo que predomina durante todo el mes de marzo. Así lo dio a conocer el Instituto Meteorológico Nacional, quienes señalaron que son parte de este mes muy cálido. En este mes de marzo, que es uno de los más cálidos del año en nuestro país, estamos previendo temperaturas elevadas. Recordemos que en el territorio nacional las temperaturas máximas se dan entre 1 y 2 de la tarde aproximadamente, y estamos previendo que nuevamente tengamos episodios bastante calurosos. Y es que no solamente esto se debe pues a la poca cobertura de nubes que tenemos, sino que también el viento, que permanece solamente moderado y alcanza los topes de las montañas o el norte del país, disminuye, y eso hace, por lo tanto, entonces que las temperaturas o tengamos una mayor sensación térmica. Durante esta semana las condiciones serán muy estables y secas, y esto se debe a que el Instituto Meteorológico Nacional no prevén que se puedan presentar lluvias o nubosidad. Tome en cuenta que el IMN señala que las temperaturas más altas se presentan entre la 1 y 2 de la tarde. Para la tarde va a permitir que en el Pacífico Sur y Central haya una leve incursión de humedad, eso sí es importante mencionarlo, pero se da sobre todo en las montañas con chubascos muy, muy dispersos, mientras que en la costa permanece muy despejado, sin nubosidad y también con temperaturas elevadas. El Valle Central se mantiene muy estable, caluroso, con apenas algunas ráfagas de viento cerca del mediodía y en primeras horas de la noche. Mientras que el Caribe, aunque en la mañana se mantiene un poquito nublado, como vemos en esta animación, va a ir disminuyendo esta cobertura de nubes y durante la tarde va a tener poca nubosidad. Además, durante marzo disminuyen las ráfagas de viento que afectaron al país en febrero. Por esa razón se presenta la sensación térmica más alta.